El hecho es que nos exigen unos requisitos que vamos cumpliendo, pero que después se van cambiando cada semana. Y esta incertidumbre y los bandazos que constantemente están dando, lo único que van a hacer es llevarnos a la ruina. Lamentem, però, que la proposta que fèiem des del Govern de Catalunya no hagi estat acceptada al 100%. Nosaltres consideràvem que el Baix Montseny tenia tots els requisits per tal que també pogués passar en aquesta fase 1